Pues sí, amigos, seguimos en el Cabo de Gata y en nuestro tercer día en la zona vamos a recorrer parte del norte desde San José, localidad donde, como ya sabéis, nos encontramos hospedados. El primer sitio que nos encontramos en nuestro recorrido de hoy es la Isleta del Moro, pedanía costera de Níjar, que cuenta con unos 185 habitantes y que nos encantó pararnos un rato en ella. Y siguiendo lo previsto para el día de hoy, nos paramos en el municipio de Las Negras, perteneciente también, como todos los de esta zona, al Parque Natural de Cabo de Gata, situado a unos 50 kilómetros de Almería, la capital, y que cuenta con unos 390 habitantes. Aquí nos encontramos un mercadillo a nuestra llegada y nos pareció una buena idea pasear por sus calles y tomar un café. Y después de pasear un rato por las callejuelas de la población de Las Negras y ver su playa, volvemos a subirnos a nuestra Africa Twin y seguimos camino. Thank you.
Nuestro objetivo ahora es Agua Amarga, otra de las pedanías del municipio de Níjar, situada en la parte nororiental de la comarca. Localidad algo más grande que las anteriores, ya que cuenta con más de 400 habitantes y sigue siendo un municipio que aún sostiene parte de su tradición pesquera. Paseando por sus calles, vimos que en estas fechas tiene un gran ambiente, gracias a los restaurantes que aquí se encuentran y que gozan de buena fama. Así que, como ya se acercaba la hora de comer, pensamos que este era el sitio ideal para dar placer a nuestros estómagos hoy. Y nos apresuramos a buscar un sitio a orillas del Mediterráneo. Se lo llevan, ¿qué ha pasado? No, dice que están sacando un barco, que no, que no es nada. Oye, coña, ¿no? ¿Aquí vamos a estar? Estaban sacando el barco por supuesto. Ah, vale. Se ve que por aquí no se, no se puede. Ah, vale. Si no tienes permiso. Vale, vale. Ah, papi. ¿Qué rodamón? ¿Estás fresquito? La verdad es que la agüita está muy fresquita. Por eso me parece que voy a llegar hasta las rodillas solo. ¿Qué te parece este pueblo de Agua Amarga? La verdad es que está muy chulo, como prácticamente toda la zona. La verdad es que estamos viendo unos sitios fantásticos. Y son sitios muy, muy, muy chulos. Unas caritas guapas, pueblecitos con ambiente, tiendecitas, restaurantes, la verdad es que es un ambiente bastante guay, la verdad es que está muy bien, estamos disfrutando mucho de estos días, lástima que solo tengamos esos 4 días y perdamos uno para bajar y otro para subir, ¿no? La verdad es que esta zona da para mucho más y se merece mucho más, es una zona muy guapa. Como siempre os digo, yo soy Rodamón. ¿Y tú? Pero como se suele decir, la cabra siempre tira al monte. Y no pudimos evitar coger un camino de tierra que nos encontramos por la carretera. Y que solo teníamos claro que tenía dirección al mar. Thank you.
fácil que nos hizo disfrutar un rato y que nos llevó a una fantástica y apartada cala llamada Cala del Plomo, donde nos relajamos un rato con el sonido del Mediterráneo. Y tal como llegamos, nos marchamos. Porque el día avanzaba y queríamos visitar un bar muy típico en esta zona para todos los amantes de las dos ruedas y que no podíamos dejar de ver.